Profesor Habana, ¿estás aquí? ¿Tú qué querías entrar, profe? Cuéntame, profe. Oye, oye, espero que me puedas escuchar. Dime si me escuchas bien. Yo te escucho bien. Yo sí, perfecto. Hasta ahora te Ah, escucho perfecto. bien. Qué bien, qué bien, que casi siempre que trato de entrar no puedo entrar. Bueno, voy a coger, qué bueno que antes que yo habló ese señor que realmente domina bien la parte, muchas partes de la historia de Cuba, y lo importante que ha sido el cubano dentro de de tratar de buscar la independencia y la soberanía de Cuba. Quiero decirte, antes que eso, quiero decirte que nosotros te acuerdas de que nosotros tenemos como premisa fundamental que tenemos que luchar en contra del embargo, para los que le llaman embargo y yo que le llamo bloqueo comercial y financiero, también para mí es bloqueo. Entonces, quería decirle, y voy a empezar por la parte donde él terminó, cuando él estaba diciendo que nosotros los problemas personales tenemos que dejarlo a un lado y tenemos que empezar a pensar en que tenemos que unirnos. Y tenemos que pensar en Martí, Maceo, Máximo Gómez, cuando se unieron, después que Martí desembarcó, tenían sus diferencias. Y por encima de las diferencias que tenían, tuvieron que poner el lugar de la patria, la revolución y la independencia de Cuba por delante de eso. Cuando se hable de bloqueo y cuando se hable de lo que nosotros tratamos de hacer, yo le voy a recomendar a todos los cubanos que están oyendo que crean en el bloqueo y que creen de qué cosa era Cuba de los Estados Unidos antes del año 59. Les voy a recomendar un discurso que dio John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y asesinado, y entre muchas de las conspiraciones se manifiesta que pudieran estar vinculados. Lo mismo gente de Texas que estaba vinculado con el petróleo que cubanos que estuvieran vinculados con la CIA y con el FBI y cosas así. Y entonces quería, bueno, en ese momento no sé si existía el FBI, pero igual, pues con la CIA y esas cosas. Quiero Sí, recomendarle que lea un discurso que el dio FBI Kennedy. en los años 30. Ah, bueno, perfecto. No tenía ese dato, pero de todas maneras le voy a No, recomendar un tanto, un discurso poquito más que para arriba, un dio poquito más Kennedy. para arriba, un poquito más para arriba. Ok, dale, sigue, Kennedy dígame, dio un hermano. discurso en igual, tranquilo. Kennedy dio un discurso en Cincinnati, Ohio, el 6 de octubre de 1960. Y en ese discurso, Kennedy desmantela de algún modo, es decir, da la idea, dice qué pasaba en Cuba ante el año 59. ¿Por qué Cuba tuvo, finalmente recorrió el camino de un camino comunista, un camino socialista, un camino afiliado a todo el movimiento, a todo el movimiento comunista y socialista que había en el mundo? En ese discurso, que no voy a tomar tiempo, ojalá un día dedicar un rato para pa leerle un par de fragmentos, pero hoy no lo voy a hacer porque la copia que tengo en español la presté para que le sacaran copia, la que tengo en inglés y no quiero empezar a decir disparate. Entonces, pero le recomiendo que lean para que ahí entre algunas cosas es que el 100% de todos los productos, de toda la parte minería y petróleo que había en Cuba estaba en manos de empresas americanas, que más del 52% de la tierra cultivable de caña de azúcar y frutales de Cuba estaba en manos de compañías americanas, que más del 50% de los centrales que había en Cuba estaban en manos de los americanos, que los americanos dominaban la empresa eléctrica, la empresa telefónica, que a pesar de que es verdad que Estados Unidos contribuyó al desarrollo de Cuba, ¿me entiendes? Realmente los cubanos no podían ver que esa era la manera, porque las grandes partes, las grandes porciones del dinero que se producían en Cuba iban en manos, como él mismo decía, a través de las comercializadoras y a través de que dominaban todo el comercio, ya sea del azúcar, sea del comercio de minería, de fruta. En Cuba se decía, había una vaca por cada persona. Sí, pero el pueblo de Cuba no comía la mayoría de las vacas que se producían en Cuba. Había una vaca por cada persona, sí, pero más del 70% de toda la ganadería cubana estaba en manos de las empresas americanas. Es decir, que era así, usaban la tierra cubana, usaban el trabajo barato, económico de los cubanos en la montería y en el cuidado de las reses, y esas reses después, como en Argentina hoy, ¿ves? Que Argentina es verdad que es uno de los países que más se come reses, pero ellos producen mucho, 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 mucho más reses que la que comen. Si ellos se No, comieran las reses que comieran, no tuvieran está carísima hoy en día la correcto. carne en Argentina. Correcto. Tuvieron que poner una medida y decir, está prohibido la exportación de carne de res para que los argentinos puedan comer res. Pudieran comer carne de res, es decir, los más pobres, lógicamente siempre hay quienes comen más. Con respecto al 20 de mayo, con respecto al 20 de mayo, el 20 de mayo, a mi juicio, yo en eso sí discrepo un poco con el gobierno cubano. A mi juicio sí, el 20 de mayo tiene una significación para los cubanos, porque hubo miles y miles y miles de hombres, porque a veces cuando nosotros pensamos en el ejército Mambí, pensamos y nos da la idea, eso eran unos cuatro gente que andaban montados ahí en unos caballos, sin ropa y pintando, gracias.
Resulta ser que mi bisabuelo fue un mambí, llegó al grado de capitán. Y entonces ese bisabuelo mío, resulta ser que el otro día lo estuve buscando porque hay unos archivos que aparecen en el listado de todos los oficiales. Y resulta ser que hay regimientos, hay compañías, hay batallones, hay no sé qué. Es decir, era un ejército bien formado, con un estado mayor, con todas las de la ley, un ejército de verdad. Un ejército de verdad. Un ejército. Entonces, pero muchos cubanos, cuando nosotros vemos la aventura, nos imaginábamos que eran esos cinco. Sí, que sí, 3-4 negros en calzoncillo, ahí, 3-4 negros en calzoncillo sin camisa, y 2-3 blanquitos, y batido ahí. No, era mucho más que eso. Era un grupo de hombres valientes que en mucha desventaja militar, en mucha desventaja de armas, fueron capaces de enfrentarse a los colonizadores españoles que hacían de Cuba así mucho más pobre que Estados Unidos. Verdaderamente España. Dame un chancecito, un momentico. Dame un chancecito para leer los comentarios que tengo. Dame leer los comentarios que tengo ahí. Golazo, 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 golazo. Dice el hermano Luis Solet de nuevo. Dice, protesta. ¿Cómo es que la izquierda no se da cuenta que eres fidelista hasta los huesos? ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor. No, eso no. No, quiera que sea un personaje. Como quiera que sea un personaje, quién sabe, a lo mejor yo, muy escondido dentro de mí, lo llevo en mi corazón. Nadie sabe. Seguro que sí, mi hermano. Pero tomé el otro que tengo, tomé el otro de Paulito. Paulito. Golazo, golazo, golazo. Dice el hermano Paulito, porque eso es gente de zona. Vamos a entrarle a Paulito, sale volando. Gente de zona. Los traidores, dice. Saludo, protestón. Y a todos los del chat, caravana por la familia cubana. Seguir esta lucha sin mirar hacia atrás. Todos al mismo compás. Y como decimos cuando niño, el último es la peste. Así mismo, mi hermano. Oye, como yo leo los amarillitos, a mí que el problema es los colores. Yo tengo problema. A mí que yo soy como daltónico. Oye, mi hermanito, tienes toda la razón. El último es la peste. El último la peste. Gracias, mi hermanito. Gracias. Buen comentario ese. Me gusta, como siempre. Tú siempre echándola como Dios manda. Oye, nada. Seguimos. Échala así. Lo más bloqueo. Oído. Mira, entonces, acerca de la caravana, voy a retomar con respecto al que dijo que tú eres fidelista hasta los huesos. El problema es que mucha gente que nació entre el año 72 y 73 y 74, donde estamos más o menos en ese grupo, mucha gente vivió la pizza 120, los taxis que iban de un municipio a otro y costaban 4 pesos, el pan con croqueta que costaba 13 kilos, la croqueta al palato 9, el vaso de yogur a 25. Entonces, imagínate, cuando tú veías que donde quiera tú veías un friambre, donde llevaba, había pan con croqueta, y verdad que era refresco. Pan con tortilla, pan con menuda, sándwich, helado, entonces, de todo eso. Oye, todo. Ibas a los campismos, te quedabas en una casita de campaña, pero había jugo de melocotón, de pera, de manzana, habían latas de pan, de sardina, había tantas cosas que... Arroz, frijoles, bueno, cigarro, todo lo que tú querías. Ajá. Y entonces, yo a veces digo, nosotros defendemos que quiten el embargo. ¿Y el embargo surgió de dónde? Como mismo decía el señor de antes, de la Constitución de 1940. En la Constitución de 1940, que una de las constituciones más progresistas que había tenido América Latina, la más progresista había sido la de México, ¿verdad? Y después de la de México, la más progresista venía siendo la de 40 de cubana. Esa Constitución le daba una X cantidad de derechos a todos los trabajadores cubanos. De hecho, nosotros podemos decir que los últimos gobiernos que tuvo antes de la Revolución, antes de Batista, porque Batista, aunque era izquierdista, aunque fue una gente que también promovió o desarrolló ciertas cosas sociales, como las escuelas rurales, hizo muchos hospitales. Es decir, hay cosas que no se pueden dejar de reconocer. Que la Plaza de la Revolución, la empezó Batista. Correcto. Entonces, hay muchas cosas que hay que reconocer. Exactamente. Sí, hay muchas cosas que hay que reconocer que le hicieron los últimos gobiernos, ya fuera de Prío, ya fuera el mismo Batista, Grau. Es decir, hubo gobierno, Machado en su primer mandato, no quiere decir que haya sido tan bien, desarrolló bastante Cuba en conceptos. Ahora, todos esos gobiernos eran títeres, de algún modo eran mandados y tenían que hacer lo que decían los Estados Unidos. Y antes de tomar una decisión de peso, tenía que pasar por las manos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era quien tenía la llave para que ellos tuvieran el poder, la economía y el desarrollo. Cuando Fidel y la revolución
hizo la primera ley de reforma agraria. La primera ley de reforma agraria no venía a ser otra cosa más que lo que mismo que hizo Estados Unidos a Japón cuando ganó la Segunda Guerra Mundial. Cuando le ganó y quitó la dinastía japonesa, Estados Unidos hizo una ley de reforma agraria en Japón y entregó la tierra a los campesinos y le quitó al imperio la mayor cantidad de tierra que había. Cuando Guatemala hizo una ley de reforma agraria y a los Estados Unidos les fue tan mal, porque ¿qué pasa? Que en toda América, Estados Unidos era dueño de más del 50% de la tierra, que se producía, que producía bastante en toda Latinoamérica. Estados Unidos la controlaba. Entonces, como lo controlaba, recibía beneficios. Cuando la ley de reforma agraria limitó a 100 caballerías, si las tenías cultivadas, y si no las tenías cultivadas a 30, eso a los grandes monopolios. A los grandes intereses no le convenía eso. Mi hermanito, me cuadra el comentario tío, pero tengo una pila de gente que le gusta. Yo sé, yo nada más te voy a terminar con algo y te voy a decir. El cubano cuando hicieron la ley de reforma agraria, que de ahí la ley de reforma agraria quitaron la cuota azucarera, prohibió hicieron las primeras medidas, prohibieron que procesaran petróleo ruso en la Ñigo López, la que es Ñigo López, nacionalizaron la Ñigo López. Esa es una cadena de eventos que trajo. Sí, ahí estaba la Texaco, la Exxon, todas esas las grandes compañías estaban ahí. Eso no era una sola compañía, todas esas refinerías eran sancionadas por Estados Unidos si eran capaces de procesar petróleo ruso. Es decir, esa fue la primera maniobra. De ahí para allá caímos en el agua. Fuimos a parar a los rusos. Oye, mi hermanito, gracias por tu comentario. Muy bueno. Quieres no te vayas. No, exactamente. No, duro, estamos aquí arriba. Así mismo es, mi hermano. Así mismo. Oye, aquí tenemos a...